casi me sucede una tragedia. Golpeé el cárter en una piedra y pues ya está dañado. Hay que cambiarlo. Bien, pues luego de un regaño de mi esposa, conseguí las piezas nuevas en la zona del auto. Bien, pues buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veas este video. Lamentablemente esta vez pues le pegué al cárter de la caravan y pues estuvo fugando un buen de aceite. Quiero aprovechar para agradecer, ya son 104 suscriptores, muchas gracias de verdad. Me dan más ánimos de seguir haciendo estos pequeños trabajitos, de grabarlos, de documentarlos. Y bueno, ahora pues vamos a cambiar el cárter de esta caravan para evitar la reparación. Solo como tip, he escuchado que tienen problemas luego para quitar la bujía número 1. Yo estoy ocupando una extensión, es la más larga, y pues con esa es más fácil de alcanzar la bujía número 1. Las demás pues son de fácil acceso. Es una extensión de 10 pulgadas. Por ahí se me había movido, bueno, se había caído la cámara y pues ya no me percaté del video que estaba un poco movida. Una disculpa de antemano por el ángulo, pero pues como pueden ver ahí, se retira la bujía número 1, que he escuchado que pues les es un poco difícil para retirarla. Bueno, con una extensión de 10 pulgadas, con esa tenemos para alcanzar esa bujía. Bien, pues aquí adelanto un poco el video para evitar pues generar tanto tiempo, ¿no? Perder tanto tiempo viendo en el video. Pero aquí se continúa con la puesta de la bujía número 1. Está un poco complicado el acceso. Y aquí pues esta lámina del escape pues ya está rota, entonces ahí me cuesta un poco apretarlo. Pero pues ahí está, ese es el cilindro 1, la bujía 1. Bien, aquí como pueden ver, pues ya había terminado de poner la bujía y sus respectivos cables en cada bujía. Y pues continuando con el cárter, obviamente ya al desmontar el cárter, pues cambiar el filtro de aceite, pues hay que cambiar el aceite nuevamente. Aquí como pueden ver pues ya se había retirado el filtro de aceite. La verdad es que el acceso para todos los tornillos del cárter está muy fácil, no es complicado. Aquí a mí lo que me pasó pues es que esa lámina que alcanzan a ver estaba un poco chueca, un poco maltratada, doblada. Entonces tuve que retirarla, pero pues ya cuando volví a ensamblar me di cuenta que no era necesario. Todos los tornillos del cárter están accesibles para poder retirarlos. Relativamente fácil, solo aquí está una complicación. Hay que quitar esta tapita
Y este como soporte es un dado 18 y esta tapa para tener acceso a ese tornillo. Para lo demás, pues sí hay acceso sin ningún problema. Como pueden ver ahí ya me había percatado de que la lámina no me iba a dejar continuar con ese tornillo, pero era porque estaba doblada. Ahí se alcanza a ver. Solo es un tornillo que me iba a costar trabajo acceder. Y pues aquí ya había retirado esa lámina. Realmente no quité la base, solamente aflojé los tornillos y retiré uno para poder ponerla así. Pero les repito, no debería de causarle problemas a ustedes. Nuevamente ofrezco disculpas por el ángulo de la cámara, pero bueno, lo estoy grabando y la verdad no me doy cuenta de que se cambia el ángulo. Y bueno, pues aquí ya había retirado el cárter. Como pueden ver, pues sí está un poco sucio la coladera. Se alcanza a ver que está sucia, entonces pues ahí hay que aprovechar a retirarla y limpiar la coladera. Ahí se alcanza a ver algo de suciedad. Y pues ahorita van a ver cómo continuamos con el proceso. Bien, pues aquí seguimos viendo cómo está el cárter. Aprovecho para recomendarles que a los 3 o 4 días hay que reapretar todos los tornillos del cárter. A pesar de que la junta es metálica y tiene silicón, hay que reapretar a los 3 o 4 días por el calor, pues como saben, el metal se contrae. Como pedazos de aluminio. El sello de los botes de aceite. Que limpiarlo. Bien, pues aquí les muestro que habían como unas rebabas del motor, supongo, por el desgaste. Sí tenía un poco de complicación con la lubricación, pero una vez que limpié todo esto, la verdad es que funcionó muchísimo mejor. Todo eso estaba en la coladera. Ya está limpio. La base donde asienta la junta y la coladera. Ahora montar el cárter nuevo. Y como ya es costumbre mía, pues pongo sellador tanto en la base como en la junta. Y bueno, así es como queda ya montado el cárter con su junta nueva. Como saben, pues yo acostumbro ponerle sellador de juntas únicamente, una ligera capa. Pues nada, muchas gracias por seguir el canal, por mantenerse al tanto, de verdad. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Vamos a seguir trabajando para seguir teniendo buen contenido y que se puedan apoyar con sus trabajos de mecánica. De verdad que hago de todo corazón todo esto y pues ojalá les siga gustando. Recuerden que cualquier duda, no duden en escribirme. A veces tardo en responder por temas laborales, pero pues la verdad es que procuro responder a la brevedad. Pues nada, de verdad, gracias de nuevo. Gracias por seguir el canal y pues compartan y denle like y suscríbanse. Muchas gracias nuevamente. Bien, pues ya quedó el cárter y su filtro nuevo. Ahora ponerle aceite. Pues no tenía junta, únicamente silicón. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Gracias.